esa Venezuela grande, donde todos nos encontremos, todos esos programas sociales van a ser mejorados. Pero más allá de mejorados, lo que yo no voy a hacer nunca, después de Dios, están ustedes, nuestros pueblos. Aquí estamos los ADECO, los independientes, las amas de casa, los estudiantes, que venimos de la tierra que vio nacer el parásito. ¿Cuál de las propuestas, Radoski, te gusta más a ti? Porque es agradable, todo, o sea, falta para todo, pues. O sea. ¿Qué parte del plan de gobierno de Enrique te ha gustado más? Que ha hecho muchas cosas buenas ahorita. No, del plan de gobierno que dice que va a hacer, pues, ¿qué te gusta más? De todo, pues, lo que piensa hacer. Okay, bueno. Pero ¿qué es lo que más te gusta, pues, de todo eso? Oh, bueno, pues, o sea, no te sé decir. ¿Quién paga los muertos del calor? Lo paga Hugo Rafael Chávez, que fue el que de todo. ¿Y qué parte del plan de gobierno, Enrique, es el que te motiva más como joven a votar por él? La educación. Porque la educación es la base de todo. ¿Y este gobierno no tiene las misiones? ¿Ah? ¿Este gobierno no tiene las misiones? Pero las misiones no son efectivas. No han hecho, más bien se ha prestado para la corrupción y es lo que queremos evitar. ¿Qué dijo que sí servían y que las iba a dejar? Hay que dejarlas, hay que mejorarlas. ¿Te parece que es una buena iniciativa del gobierno las misiones sociales? Por supuesto, el proyecto es bueno, igual que el proyecto bolivariano. Es excelente ese proyecto. Estoy en seguimiento y control del Estado Apure y estamos aquí dándole un pleno apoyo a Capriles Radoski.